Hay novedades con la presunta envenenadora de Guaymallén, Sofía Fernández, con exactamente, esto. Con ese nombre es como se la conoce, ¿no? A Karen Oviedo, que la verdad tuvo tanta repercusión a nivel nacional en febrero de este año, no hace tanto. Sí. Sin embargo, miren con la rapidez que ya llega a juicio por jurados. ¿Cuándo? El próximo 28 de noviembre, y se estima que dure unos días hasta los primeros días de diciembre. La verdad es que llega complicada, Karen Oviedo. Recordemos que esta mujer está acusada en primera instancia por la muerte de quien era su pareja, Rolando Ángel Aquino. ¿Y por qué llega a esta instancia y por qué se la conoce como la envenenadora? Bueno, porque en realidad lo que al menos se presupone y lo que ha investigado la fiscalía hasta el momento es que Karen Oviedo le daba de beber a su pareja una sustancia que se usa de anticongelante para automóviles. La verdad es que inclusive cuando se dio a conocer el nombre de esta sustancia, quienes estaban a cargo de, diríamos, de la medicina toxicológica, nos recomendaban no mencionarla inclusive por el daño que causa esta sustancia. O sea, piden no mencionarlo para que nadie más tenga la idea de envenenar con esto. Exactamente. Hay un antecedente importante en Estados Unidos también de una mujer que habría envenenado a su pareja. Insistimos, con la misma sustancia que hacemos caso y no mencionamos. Exactamente. Bueno, es bueno ese dato, pero en la Argentina no hay antecedentes, al menos con estas características. Para ir cerrando y escuchar a los abogados, por un lado se la acusa de esa muerte, pero hay algo particular y es que ella a través, o al menos lo que presupone la fiscalía, es que ella buscó en su teléfono de celular, porque en el historial así estaba, que había buscado esa sustancia para comprarla por Mercado Libre. Esa es la primera, como, a ver, el primer indicio que de esta, lleva de, directamente a tenerla como la principal sospechosa de esta situación. Pero no solamente eso, sino que una vez conocido la muerte de Aquino, se conoce que años anteriores, en el 2019, julio de ese año, murió el hijo de Aquino, quien había estado de vacaciones en la casa de su papá y que muere por una falla multiorgánica. La madre se preguntaba, pero si mi hijo estaba sano, ¿qué le pasó? Bueno, el misterio no terminó ahí, sino que cuando pasa lo de Aquino, se dan cuenta que en ese año también se había buscado y se había comprado la misma sustancia. Por lo tanto, la fiscalía presupone que a ambos mató con la misma sustancia y con el mismo modus operandi. Todo eso se va a ventilar en un juicio por jurados el próximo 28 de noviembre. ¿Qué dicen los abogados? Sí. Que es inocente y además que Aquino era quien le manipulaba su teléfono. Se la acusa, se la imputa a mi defendida, Karen Oviedo, del homicidio de su pareja, de su concubino. Y después surgió la segunda hipótesis, la segunda causa, que es era el homicidio del hijo de la pareja de él, un chico menor, que eso que es un hecho que ocurrió en julio del 2019. Nosotros consideramos plenamente que Karen es inocente y al mismo tiempo consideramos que el Ministerio Público, si bien ha realizado un excelente trabajo en cuanto a la investigación, no tiene ninguna prueba directa, ninguna prueba real, ni de sustento jurídico para poder lograr inculpar a nuestra pupila procesal. Estamos convencidos de que no fue, no es que creemos, estamos convencidos de la inocencia de ella. ¿Cómo lo van a probar? A través de los elementos probatorios que esta defensa técnica ha ido aportando al expediente y va a seguir aportando y va a tratar de demostrar y al jurado de que las pruebas que nosotros aportamos sí son reales y son concretas y no son solo indicios y presunciones como hasta ahora ha demostrado el Ministerio Público. Nunca se ha podido comprobar hasta ahora, dudo que se pueda llegar a comprobar en el proceso, pero no se comprobó que la señora Oviedo fue la que compró ese elemento insidioso. Que podría haber sido otra persona. Podría haber sido totalmente otra persona o podría haber sido inclusive la misma víctima que haya querido ingerirlo para autodestruirse. Había un problema, que el marido, la pareja de ella, le manipulaba el teléfono. Y porque era muy celoso, había problemas en la pareja y le manipulaba el teléfono. Él le manipulaba y mandaba los mensajes. Y no le hacía utilizar el teléfono a ella. Tenemos esa prueba que nosotros vamos a desplegar fundamental para nosotros, vamos a probar.